Hola, bienvenidos al canal. Ya llevamos 4 robots de cocina analizados, todos ellos muy recomendables. Puedes encontrar los enlaces con los detalles de todos ellos en la descripción. Hoy vamos con el último de los 5 vídeos de la serie de los 5 mejores robots de cocina en relación calidad-precio. Vamos a ver uno de los robots más vendidos del mercado. El Mambo de Zecotec, en su versión 10.070 y 10.090. Tras la intro, comenzamos. El Mambo es uno de los robots de cocina más vendidos. En el momento de realizar este vídeo, el modelo que vamos a ver ya ostenta y desde hace semanas el primer puesto como el robot de cocina más vendido y más regalado en Amazon. Su éxito no es de extrañar si tienes en cuenta la cantidad de prestaciones que es capaz de ofrecer por tan poca inversión. Dejemos que Zecotec nos explique lo que trae. Tiene dos jarras, la de acero inoxidable que lleva dentro las cuchillas y la jarra Habana que tiene un recubrimiento cerámico y lleva la cuchara Mambo Mix. Con la cuchara Mambo Mix podemos hacer masas increíbles y mimamos los platos más delicados. Cada jarra viene con su tapa y su vaso medidor. Mambo 190 lleva un cestillo con el que podemos cocinar hasta en 4 niveles cuando también utilizamos la vaporera. Y la vaporera es de gran capacidad, tiene 2 niveles. El de abajo, el recipiente, y el superior, la bandeja y su tapa. Viene con mariposa que se coloca sobre las cuchillas para montar y emulsionar. Y también tenemos una espátula que nos sirve de apoyo y para sacar las elaboraciones. Y por último, Mambo 190 viene con una guía rápida para conectar la aplicación, un recetario en papel con todas las recetas y, por supuesto, el manual de instrucciones. Gracias. Buena capacidad de vaso, 3,3 litros. La mayor potencia de los 5 robots analizados, 1700 vatios. Permite el cocinado sin tapa. Su función de velocidad cero permite cocinar platos que no deben ser removidos, como las legumbres o estofados, cuece, hierve o sofríe sin necesidad de poner velocidad, como harías con una olla o con una sartén. Su movimiento Slow Mambo es útil para cocinados a baja temperatura, que junto con su programación de hasta 12 horas te permitirá cocinados tipo guisos, carnes y legumbres. Trae báscula integrada. La Mambo no tiene giro inverso, pero para compensarlo incluye la cuchara Mambo Mix, que mejora los amasados y les aporta mayor volumen al no cortar la masa en el proceso. También permite remover lentamente guisos, risotos, cremas y pastas. Puedes cocinar en la jarra a la vez que en el cestillo y en la vaporera a 2 niveles, siendo 4 las elaboraciones simultáneas que puedes llegar a preparar. Con ello ahorrarás tiempo y esfuerzo. Tiene una buena comunidad online interactiva para compartir experiencias y recetas. Dispone de conectividad Wi-Fi y app Mambo Zecotec, desde la que puedes seleccionar y gestionar más de 200 recetas en tiempo real, siguiendo las indicaciones de la pantalla, que facilitan el cocinado paso a paso y recibiendo también alertas durante la elaboración. Aunque su temperatura no supera los 120 grados, la marca ha incorporado una función sofrito para mejorar esta elaboración empleando una temperatura superior cuando desees utilizarla y consiguiendo el punto deseado con la mayor temperatura y máxima potencia. Es un modelo fácil de usar que incorpora una pantalla digital y control táctil intuitivo, además de una cómoda rueda de selección. Todos los parámetros del robot se pueden personalizar, desde programar la velocidad y el tiempo hasta ajustar la potencia de calor y la temperatura. Sobre todo, es el robot más económico de todos los seleccionados. No supera los 300 euros. Sus acabados son buenos, pero no tanto como los modelos que hemos visto antes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su precio en algunos casos es hasta un 50% menor, e incluso más. En cuanto a su limpieza, no tiene programa de limpieza automático y su jarra es apta para lavavajillas. Como es habitual en todos los robots, las cuchillas no lo son.
También está disponible el modelo 10.090, con una diferencia de precio de unos 50-60 euros más, y cuya única diferencia es que incluye además el vaso llamado Habana, que es igual pero que tiene un revestimiento cerámico, gracias al cual se solucionarían ciertos problemas de adherencia que algunos de los usuarios reportan con la jarra de acero inoxidable. Finalmente, ¿es este robot el adecuado para ti? Pues hablamos de un robot que tiene las mismas tecnologías que otros más famosos, de más de 1000 euros, pero por 300 euros o menos. Y esa es la diferencia y la gran baza de Cecotec: hacer accesible para todos un robot de cocina completo y de prestaciones insuperables, capaz de satisfacer tanto a los menos expertos con cocina guiada, su app y recetario, como a los más expertos. Si quieres un robot de cocina para ti o para regalárselo a alguien que sea capaz de hacer todo sin dejarte un riñón en ello, el Mambo desde luego es la mejor opción. Sin duda, por su bajo precio y las magníficas prestaciones que ofrece, se merece sin duda ser uno de los candidatos, si no el que más, a mejor robot en relación calidad-precio. Así que, si quieres un robot completo y sencillo a un buen precio, este robot es para ti. Pincha en el enlace de la descripción si quieres ampliar la información o si te interesa hacerte con él. Y nada más por hoy, dadle un me gusta al vídeo si os ha gustado, si queréis apoyar al canal y ver más vídeos como este, y suscribiros para no perderos nuevo contenido. ¡Hasta el siguiente!